Unita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Unita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Unita Radio, y en Twitter, bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Y bienvenidos a otra edición más de Musicaliza por Bonita Radio. Le enviamos un saludo caluroso desde Puerto Rico a toda esa gente linda que nos está viendo a través de nuestra página web bonitaradio.net, como también saludamos a toda esa gente linda que nos ve en la retransmisión de Musicaliza por Salseo Radio y en nuestro canal bajo YouTube, bajo Bonita Radio, ¿verdad? También estamos allí, que salen todos los programas que hacemos aquí en Musicaliza. Hoy nos visita Manolo Lezcano, el cuarto bate de la salsa, para hablarnos de su trayectoria y planes futuros en su carrera artística. Así que damos comienzo a una hora llena de Musicaliza con la música de Manolo Lezcano y Tiempo Contado. Amor fugado, el que destrozamos.
Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Soy el licenciado José Ariel Nazario. Les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Nosotros un honor y un privilegio recibir a un gran artista de nombre, de muchos años de trayectoria, muchos éxitos. Ha viajado sobre el mundo, toda Latinoamérica, Sudamérica. Y me refiero al cuarto bate, al gran Manolo Lescano. Vamos a recibirlo con un aplauso aquí. Gracias. Yo mismo voy a aplaudir. Apláudeme, oye. Para mí es un placer estar compartiendo aquí en Lisa, en Bonita Radio. Y es un privilegio y un honor. Y me hiciste el acercamiento y aquí estamos. Definitivamente eres un gran amigo que admiro mucho sobre todas las cosas. He trabajado con tu música, con una música exquisita. Y tenía que venir para acá. Me surgió este espacio para yo, ¿verdad? Difundir música. Y quiero traer a todos mis amigos, a todo lo que he trabajado. Así que empezamos con Manolo Lescano. Hemos tenido a Giro López. Hemos tenido a muchas personas más también. Y ahora tenemos al cuarto bate de la banda. Un privilegio, y sabes que nos conocemos desde tu niñez, porque sí, tú no viste la mía, yo sí he visto la tuya, y he visto tu crecimiento, y para mí, a la verdad que ser polifacético, muchas facetas es lo que a mí me gusta de las personas que se desarrollan en muchos ámbitos, y ese es parte de mi legado que le estoy dejando a mi familia, sí, y a los salseros que vienen, para que vean que uno puede hacer muchas cosas, y mucha gente que uno empieza en un género o empieza en un instrumento y cambia. Así mismo es. Esa es tu experiencia. Seguimos experimentando. Olvídate, ¿qué puede pasar? Eso es así, pero estamos muy contentos. El año pasado fue un año de logro y de éxito. Siempre uno tiene una de cal y otra de arena, ¿no? Eso es así. Pero para mi satisfacción, pues pude llegar a un público excelente europeo, Italia, Roma, Nápoles, Génova. Wow. Y España, pues, gracias a Dios, me surgió esa plaza. Y en Colombia, pues, ya no solamente estoy trabajando esos sitios que son como exclusivos, como la capital de la salsa que le dicen a Cali, uh-huh, sino que he trabajado en Bogotá, Medellín, que es una plaza bien fuerte que ya yo la logré conquistar, gracias al Señor y gracias al público. Qué bueno. De Medallos. Y ahora, pues, el interior, lo que se llama el Chocó, Lariño, todo lo que son esos pueblitos que están bien adentro, pero si conocen la música de los puertorriqueños, pues físicamente ya he logrado llegar hasta allá. Llevando nuestra bandera, nuestra salsa, orgullo. Exacto. De aquí de Puerto Rico, directamente de Manatí, Puerto Rico. Yo siempre digo un refrán o un soneo que dice: yo cantaré por donde quiera, por mi tierra menor, mi patria y mi bandera. Ahí está. Qué bonito, qué bonito. Bueno, vamos a hablar de tu trayectoria. Primero, la pregunta que todos se preguntan: ¿por qué el cuarto bate de la salsa? ¿Dónde sale ese nombre? Pues mira, eso es bien fácil. Yo fui beisbolista, fui pelotero profesional, participé en Estados Unidos con los Cachorros de Chicago, los Rojos de Cincinnati, los Twins. Jugué 12 años en México, me gané la triple corona en el béisbol colombiano, iba para Japón y me bajé del avión. Entonces, en el béisbol colombiano, participé con el Cartagena Real Indios, que será un equipo bien bueno, que es de la costa de Cartagena, donde está Barranquilla, que también hay salsa, pero en el otro extremo de Colombia. Okay. Que irónicamente todavía no he llegado allá con mi música, pero sí llegué cuando era beisbolista. Entonces había un grupo que se llamaba Los Bananas, que cantaban música tropical. Ellos cogieron el concepto de tocar muchos números puertorriqueños, ¿no? A las 6 en la cita, tocaban un número. Cuando yo te vi, me acuerdo como ahora, que ese era uno de los que yo cantaba, que fue que era Wandy, okay, que hizo un éxito. Pero en el intermedio, en el interludio de un doble partido, ellos tocaban. Entonces, el cantante que yo tenía no se sabía los temas.
Okay. Por lo menos los latinos. Yo cantaba el tropical, la pollera colorada, que si lo otro. Entonces yo con el uniforme presentado, boricua al fin, pues yo iba con el uniforme y yo, mira, yo me sé ese tema. Entonces los tipos me decían, pero tú cantas. Y yo, bueno, yo fui corista de Mulense. Y entonces, pues si tú te sabes ese tema, cántalo. Y en un intermedio de un doble partido, que estaba el estadio lleno de más de 10.000 personas, pues yo empecé a cantar. Empecé a cantar, ¿cuál fue el número? A las 6 en la cita, me acuerdo como ahora. A las 6 en la cita, no te olvides de ir. Ave María. Pues entonces, eso es Yo Cuba con Cheo. Entonces, pues yo con el uniforme, entonces todo el mundo me veía. Había por Radio Caracol, que es famoso ya en Colombia. Y decían, mira, el cuarto bate del Cartagena Real cantando. Entonces, ¿qué pasa? Que ya el cuarto bate. Sí, ahí te todavía no existían los videos, no existía a las cámaras para grabar, pero sí se quedó en la conciencia de las personas. Cuando yo tengo la oportunidad de grabar mi primera producción, gracias al Señor, gracias a Jerry Santiago Padre, que un compañero que está en la radio, en otra emisora de radio, hombre me da la oportunidad de, yo primero hice un demo, Dueño de Nada, del Puma, José Luis Rodríguez Puma, o sea, la letra de Manuel Alejandro y el arreglo de Julito Alvarado, porque yo hacía coro con Chami Solano, que fue otro gran cantante, y en un ensayo con Periñón, yo me metí de presentado también a cantar, y Julito me dijo, vamos a hacerte un demo, y hicimos Dueño de Nada, y entonces pues ahí se me presenta la oportunidad de grabar mi producción, gracias a Dios Todopoderoso y al público puertorriqueño en ese principio, pues me gané un disco de platino, que son 150.000 piezas vendidas de Faceta, de Por Si Acaso. Entonces, tú sabes que todo el mundo le pone como un sobrenombre. O sea, está el Caballero de la Salsa, el Sonero de la Juventud. El Príncipe. Enrique. Entonces, ¿y cómo le vamos a poner a Manolo? Entonces, pues rápido, no, si es el cuarto bate, mano, eso no es más nada que decir. Ya tú venías con eso. Ya yo venía con eso. Entonces, pues de ahí surge eso. Pero que entonces yo también me propuse en mi mente, no solamente por el argot beisbolístico, sino de que tenía que cargar el cuarto bate, el que carga el equipo, sí, el hombre de fuerza, poder, sí, distancia, señor, y categoría. Sí, entonces yo dije, pues tengo que sacar otra cosa, salí con bailoteo, salí con una banda bien vestida, un sinnúmero de temas, tocábamos bomba, tocábamos, tengo un repertorio, sí, un bailable repertorio que al principio mi esposa me decía, pero ¿por qué tocaste Chavo en Verdelú, en una danza? ¿Y por qué tú tienes esos arreglos, Roberto Pérez? Que si el otro. Y yo, bueno, pues que tú sabes, es importante tener un repertorio para cuando alguien te pida algo, tú tener bala, sí, lo que se llama. Y entonces, pues, cargando la sesión y me llevé eso, todavía lo llevo como que el cuarto bate, pues, representando siempre y cargando siempre y dando palo. Ese es el nombre que te ponen, ese es el nombre. Y el apellido, A Su Incompleto. Que llevamos con el swing que te lo... La segunda producción mía lleva ese título, A Su Incompleto. Ok. Así que... ¿Cómo empiezas en la música? Porque sé que comenzaste a muy temprana edad, empezaste a los 16 años. Tú no habías nacido. Yo no había nacido. Tú no habías nacido. Yo me acuerdo cuando empezó tu papá y tu mamá. Imagínate. No, mira, yo empecé originalmente, profesionalmente, la música como tal, con la Orquesta Mulense en el 1979, en diciembre 22 del 1979, en Casa España, alternando con Wilfrido Vargas. Fue el primer baile que yo hice como coreógrafo, porque yo, al principio a mí lo que gustaba era bailar. O sea, yo vengo de los Bravos de Ritmo, un grupo que Aníbal Vázquez fue el que patrocinó con Wanda la Única, que es su hija, y Miguel Rodríguez Vázquez, que es mi hermano farmacéutico de Atillo. Hicimos un grupo de baile, nos auspició, si tú supieras que nos auspició, Oscarito, Luis Vigoró Padre. Wow. En el Teatro CBC, cuando se casó Bizcocho, yo estaba en Sube, Nene, Sube, al Palo Cebao, imagínate. Y yo lo que tenía eran 15, 16 años. Y este señor Vigoró Padre nos hizo las pistas, nos regaló todo ese tiempo, nos consiguió presentaciones en la discoteca Ilusiones de Fajardo, en San Juan. ¿Le gustaba la agrupación? Él le gustaba el grupo de baile como tal, porque él siempre había encontrado que a él le gustaban los Mambo Aces, que era lo de Aníbal Vázquez cuando estaba Sansón Batalla. Pero entonces, al ver muchachos jóvenes que hacían lo mismo, pues digo, yo también tengo que ayudar a esta generación, que es el caso de las generaciones salseros que vienen ahora, o sea, dándole la mano. Y entonces, pues yo empecé como bailarín. Todo el mundo, no tengo inhibiciones con que los bailarines sean, tú sabes, con ese corte femenino, ¿no? Uh-huh. Pero ver un corte masculino, eso le llamaba mucho la atención a Vigoró, y eso fue lo que él más quiso auspiciar, tú sabes, porque todo el que iba, pues iba a bailar jazz o iba a bailar otra cosa, y salsa con clave en dos, para adelante, tú sabes, bien guapetón, agresivo, eso le gustó a él, y empecé por ahí. Entonces, Mulense, pues
gracias a un gran colega que tú eres fanático de él igual que yo, que se llama Charlie Sierra. Sí, señor. Mi hermano le dijo a Edwin Mulense, mira, es un chamaquito que empezó a estudiar en la Interamericana, que se reúne los viernes con Gilberto, Santa Rosa y todo, y meten un bailoteo, un show allí, y son un chamaquito. Y él entonces se lo dijo a Pedro Brull, y Pedro Brull, no, si él es de Manatí, yo soy de Vega Baja. Yeah. Y mira que ese es el hombre. ¡Rap! Y me empezaron, me compraron los San Río, los dos trajes, las dos chaquetas, una brown y una crema. Me acuerdo, Carlito, la mente está clara. Sí, está clara. Y está entonces, clara. Pues, empecé con Mulense en 1979. Y pusiste a bailar ese y frente. Puse a bailar ese frente y viajé a Panamá rápido. Mulense se pegó con Anoche Aprendí, Filomena, que volvieron a sacarlo, como quien dice, porque Filomena lo había grabado el Cano Estremera primero. En la voz, le quitaron la voz, y Pedro Brú le metió la voz y quedó excelente, que eso es otro himno de la Orquesta de la Eterna Juventud, que le estoy muy agradecido. Cogí mucha calle ahí, aprendí a viajar. La primera vez que salió Mulense de Puerto Rico fue a Vieques. Wow. Para que tú sepas, eso hacen, me acuerdo como ahora que hubo Marcelo Rosario, sí, trompetista, Marcelo. Se casó y pasó la luna de miel con nosotros en Vieques con Mulense. Wow. La primera salida de todas esas anécdotas. Y esas experiencias. Esa experiencia fue muy, muy satisfactoria, pero ahí me surge la oportunidad de emular, de seguir los pasos de mi hermano Sixto. Me ofrecieron buen dinero de filmar pelota profesional y lamentablemente pues tuve que dejar la orquesta Mulense y otra orquesta que estaba surgiendo en ese principio, que se llamaba José el Antiguo y su orquesta. Okay. Pianista. ¿Sí? Que es amigo de tu papá. Sí, señor, que tocaba en Guadalpolo Sound y él ahora es pastor en Filadelfia y ahí grabó Piru Romero, el hermano de Tito Allen. Okay. Y grabó un muchacho que se murió, que también llegó a grabar con el Apolo Sound y era salsero. Ahora no me recuerdo, dominicano él, y entonces pues me tenían a mí para el frente. Hicimos dos o tres actividades, pero ahí yo me tuve que ir para, o sea, cumplir mis compromisos de béisbol profesional, donde me fui para los campos de entrenamiento en 1982 con los Cubs de Chicago, que wow, gracias a Dios me dieron esa oportunidad. Súper, súper. Y entonces de ahí seguimos hablando aquí tranquilos. Seguro. Bala tenemos. Historia tenemos todavía en nuestra trayectoria, sí, gracias señor, al Señor. Sí, señor. Pero entonces ya en el 1988, 89, yo me lesioné. Primero me lesioné. Tengo dos discos herniados en la espalda. Para ese tiempo no había operación. Ahora sí hay operación. Sí, ahora claro, te garantiza bastante. Entonces yo empecé ya también como que me llamaba mucho la atención la música. Lo todos los países. Vena, lo en el 89... pues yo vuelvo otra vez a tomar las riendas. Ahí me llamó Mar Alfano, Chami Solano, Los Cachimbos 2, la Corporación Latina. Yo hacía coro a primer oído, porque sí, no era primera vista, era primer oído. Sin ensayar. Tony Vega un día nacional, Gilberto Santa Rosa también hacía la calidad del suplente. Pero entonces ahí es que surge lo que te acabo de decir, que Julito Alvarado ve en mí esa pasión por la música. O sea, yo no quería ser cantante, pero sí me gustaba, porque ya yo estaba en un frente, ya yo había cantado con Mulense esporádicamente. Cada vez que llegaba tarde Pedro Brull, que era bastantes veces en esos tiempos, porque había mucho trabajo. Sí, que había mucho trabajo. Pues tú sabes, me daba la oportunidad de cantar. Yo me acuerdo que el himno mío era un merengue que se llamaba Más que Coro y Soneo, Al Amanecer. Okay. Al amanecer nos vamos, al amanecer. Y sigue por ahí para abajo. Y inventamos moño y mambo y vamos y tocamos. Mulense tocaba mucho. Sí. Y entonces, pues, me dieron esa oportunidad. Y yo en el 89, pues, empecé como solista. Y luego me dan la oportunidad de grabar un demo que lo hice gracias a ese caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, que me pagó por salir en Bellas Artes en los dos grandes de la salsa, Luis Enrique y él, en calidad de bailarín. Wow. Mi esposa y yo bailamos ahí y me acuerdo como ahora que el hombre me pagó $800 y eso fue lo que usé para hacer un demo de un tema, y gracias a la toalla que me tiraron un sinnúmero de compañeros que grabaron y Julito Alvarado, que fue el hombre que usó Telesound con Papo Sánchez. Con Papo Sánchez. Y todo ahí, el estudio. Guaynabo. Y hicimos eso, los 800 para mezclar, pagar músico. Saliste bien. Todo bien. Y lo presenté. Entonces la gente no creía que era yo. La gente, porque como yo hablo de una manera y canto de otra. Sí. Pues entonces ellos decían, no, este no puede ser tú sabes, como que no. Te pusieron en duda. Sí, yo me acuerdo que yo lo presenté en una emisora de radio que tiene un radio gigantesco que hacen en Navidades las parrandas. Ajá. Y un cassette. Pon el tema ahí, entonces el coro, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Entonces, pues, todo el mundo decía, oye, pero ese se parece a otro cantante, ¿no? Me combinaba una combinación con Pedro Brull, sí, con sí. Ese tiempo estaba Luis Enrique.
Y no, ese no puede ser tú, porque tú hablas y canta muy bonito, tú sabes, y soy muy sutil. Y entonces, pues, la gente empezó a hacer el coro, a gustarle, y ahí aparece un sello nuevo que se llamaba Frama Record, del señor Francisco Matos. Fue la persona que hizo ese sello, donde solamente tenía un merenguero. Wow. Y a Manolo Lezcano. Luego grabaron 22 personas, hasta Menudo grabó ahí. 22. Y ahí fue entonces que arrancó entonces. Ahí Manolo Lezcano, pues, dio el palo, gracias a Dios, y el sello se agrandó. Y entonces, pues, grabaron a Los Condes, grabaron a Menudo, grabaron a La Celeta, grabaron a Juan Manuel Lebrón. Sí, después que después vieron que era un exitoso con estos dos grandes artistas. Ahí se abrieron las puertas para otros artistas, que gracias al Señor y gracias al público puertorriqueño, yo monté mi banda y ahí estamos. A gozar. Sí. Bueno, seguimos hablando con Manolo Lezcano después de esta breve pausa. Estamos hablando de trayectorias. Vamos a escuchar este próximo tema. El tema. Háblanos de este tema. ¿Cuál es el tema que vamos a? Ni tú ni nadie. Ni tú ni ella. Ni tú ni ella. Cuéntanos. Eso es un ícono para el pueblo colombiano. Un tema. Facetas. Está en Faceta. Ese es de la primera producción. Otro éxito más. Otro éxito, gracias al Señor. Ramón Sánchez es el arreglista. Ahora mismo no me acuerdo del compositor, pero sé que es un compositor salvadoreño. Okay. Se me olvida el nombre de él. Mira, la hija mía no me tira la toalla. Álvaro Torres. Álvaro Torres, ni tú ni ella. Arreglo a Ramón Sánchez, gracias al Señor, todavía es un ícono en el pueblo colombiano. Si no lo canta, se enfogan a la gente. Eso es así. Y lo tengo que doblar dos veces por lo regular, lo hacemos el medio y al final porque es un himno para él. Bien, qué bueno, así que vamos a escuchar este otro éxito más de Manolo Lezcano y regresamos en Musicaliza. Lo sabrás tarde o temprano de algún modo y prefiero ser yo mismo quien que he sido infiel a tu amor, amor, que nada arreglo con tu perdón y voy a acabar con esto aunque me cueste. Me desfibro por cuestiones de conciencia, porque más que amante soy un buen amigo. Es un martirio vivir así, temiendo siempre con ella y tú no sé elegir. Tú eres mi amor del alma, mi reina mimada, la mujer que más quiero. Y ella es pasión desatada, la mujer más deseada que alborota mi cuerpo. Tú me inspiras la ternura y ella pone lujuria dentro de mis venas. No puedo decidirme por una, prefiero aunque sufra. Tú ni ella. Me descubro por cuestiones de conciencia, porque más que amante soy un buen amigo. Es un martirio vivir así, temiendo siempre coincidir. Lo peor es que entre ella y tú no se lee. Tú eres mi amor del alma, mi reina mimada, la mujer que más quiero. Y ella es pasión desatada, la mujer más deseada que alborota mi cuerpo. Tú me inspiras la ternura y ella pone lujuria dentro de mis venas. No puedo decidirme por una, prefiero aunque sufra, ni tú ni ella. No se puede vivir así.
La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. Dos miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio. En línea con tu mundo. De Letras Es. Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresando a Bonita Radio, en el programa Musicaliza con Oscar Villarini, estamos hablando de la trayectoria del cuarto bate de la salsa Manolo Lezcano. Y estamos hablando, ya escuchamos Tiempo Contado, Ni Tú Ni Ella, que son éxitos que el público y tus seguidores, tus fanáticos te siguen y tienes que cantar en todas las presentaciones que te presentes. Estamos hablando de que entraste a Frama Records, ¿verdad? Frama sí, Records. Y grabaste Faceta. Uh-huh. Ahí tuviste un boom, ahí fue el boom. Cuéntame de esa experiencia, porque obviamente uno tiene que estar preparado para todos esos empujes. Pues mira, no estaba muy preparado en verdad, Oscarito. O sea, al principio yo hice, como te dije, el tema Dueño de Nada, y lo incluyeron en, no tuvimos ni más que remezclarlo. O sea, volverlo a meterle la producción, que el arreglo Julito Alvarado. Entonces, cuando se me presenta el doctor, me ponen a Cuto Soto, de tú sabes, el E&A, la producción. Y Cuto acababa de pegar a Jerry Rivera. A Jerry Rivera, fuertemente. Y un montón más de cosas que él tenía. Entonces, pues, yo soy a Cuto, yo no he cogido clase de canto, yo no soy cantante, yo solamente tengo un oído que he aprendido mucha gente haciéndole coro ahí al lado, y que sí oigo salsa de la mata, ¿no? Salsa de muchos salseros, y sí me fascina esto porque es mi mundo. No, tranquilo, me dijo, tranquilo, que eso sale, olvídese. Con su pata, su tranquilidad. Rápido hicimos estos temas, Ni Tú Ni Ella, Amor, Amor, que gracias al señor Omar Alfano me dio esa letra, que yo me sorprendí porque Omar es un gran compositor, si no es uno de los mejores latinoamericanos, y me dio ese tema porque él estaba como agobiado en Puerto Rico, me lo cantó con una guitarra y me lo escribió, que todavía tengo la letra original de él, que él le hace un gorrito como de Pacheco, así como su firma, y me dio ese tema, y yo dije, wow. Tú sabes, ahí apareció Álvaro Torres, que te estaba diciendo tras bastidores, que me firmó lo que se llama un draft, que me dio la autorización de hacer el tema. Escuché un tema que se llama Me Tocó Perder, que me encantaba, pero lo escuché que sin coro. Y le metimos un coro. Lo llevaste para otro lado. Sí, lo llevé para otro lado. Y por si acaso, el tema que yo había tenido, que yo quería hacer desde un principio de demo, que estos otros 20 pesos, este tema yo le vivo agradecido. Este tema estaba en la parte B del LP que se ganó José Feliciano un Grammy. Wow. No lo tocaba nadie. La letra es de Rudy Pérez y Norma González. En un principio sí, yo pensaba que era hasta del mismo José Feliciano, el cieguito del Are, como nosotros le decimos. Entonces, yo viajo con Gilberto Santa Rosa a hacer una fiesta patronal en calidad de sustituto de Ale de Castro, y me siento al lado, me siento al lado de Marcos Adorno, Marquito Adorno, pianista, maestro de la Libre ahora, y yo veo el periódico así, estoy mirando el periódico y veo que va a dar un recital con la Sinfónica de Puerto Rico en el piano, ¿no? Okay. Y yo lo miro y yo, Marquito, ¿te eres tú? Y me dice, sí, y oye, ¿tú no me puedes hacer un arreglito para tres trompetas y dos trombones? Y yo, pero así como hablando. Ajá. Y me dice, sí, yo le hice una chané, antiel, y que sí. Y yo tenía el cassette ya habíamos Junito Castro y Javi, el bajista, habíamos hecho con una clave, con conga guía, y todo. Una guía. Por si acaso nuestro amor, metiéndole ese estilo, y ya lo había hecho un cassette, se lo di. El hombre me hizo ese arreglo, nunca me cobró, Oscarito. Antiel hice una cosa con él, que lo vi y yo le vivo eternamente agradecido, le digo que me cobre, que por lo menos me lo invito a cenar y no quiere. Es una persona tan tan noble. Y el hombre me ha dado, él no sabe todo lo que me ha dado al hacer ese arreglo. Y ese es el tema que explotó. También tuve la oportunidad de, en esa misma historia de Faceta, grabar a un gran colega salsero, que yo le había hecho una promesa 10 años antes que cantamos con Corporación Latina. Uh-huh. Yo le había dicho, que se llama Gonzi Figueroa, que Dios lo tenga, o sea, que Dios lo cuide, porque está por ahí todavía cantando, pero
está un poquito retirado, a veces hace cosas. Yo le dije que el día que yo grabara, yo iba a ser como Gilberto le hizo a Alex de Castro, que le grabó un tema o dos, y le di la oportunidad, y él es compositor porque a él le plagiaron un tema. Unos colegas que le hacía coro, que no quiero entrar en detalles, pero le plagiaron un tema y me sentí mal porque de lo poquito que tú tienes también te lo quitan. Te lo quieren quitar, correcto. Y entonces pues le dije, vamos a grabar, lo busqué, lo metí al sello disquero, era un tema lo que él tenía que grabar, Quiero Sentirte. Y él también me dio la letra de ¿Quién es usted? Y wow. Yo le dije, haz la guía con Cuto, y Cuto hizo la guía con los soneos, lo hicimos entre los dos, y dos éxitos, y la compañía no quería más que uno. Uno nada más. Y yo tuve que hacer un berrinche, nene chiquito, como cuando tú juegas baloncesto, que te vas de cada rato a jugar baloncesto. No, que si yo soy el dueño de la bola, si no, pues me llevo la bola y no jugamos. Así le dije, soy el cantante, pues si no, no canto nada y me voy. Y incluyeron los dos temas de él, que son dos mega éxitos. También había una versión vieja de ¿Quién es usted? Que yo le había metido la voz también, pero no lo había sacado porque me encantó lo que él hizo, el trabajo que él hizo. Y todo eso junto hacen esa producción que se llama Faceta. Y de ahí un éxito grande. Empezamos rápido con 50,000 piezas vendidas. 150,000 copias, ganaste el disco de oro platino, en el 91 ganas también el Paoli. Premio Paoli, revelación del año. Eso fue, imagino que no, muchos viajes. No, y un Ampex Golden Reel Award fue una satisfacción propia. Eso es para el sello Ampex. Okay. ¿Te acuerdas que es el que sacaba los grandotes rollos estos de antes? Uh-huh. Solamente le daban un premio de excelencia al año a un artista, y ese año me lo dieron a mí. Wow. Y ellos te daban económicamente $5,000 para aquel tiempo, pero no para ti, para tú donarlo a una entidad benéfica que tú quisieras. Wow. Y yo se lo di a las niñas de distrofia muscular en Puerto Rico, te estoy hablando 91. Y me sentí bien agraciado y bendecido en ese mismo momento. Y como te dije ahorita, no estaba preparado. Armé una banda primero con unos músicos que cuando vieron que todavía no pasaba nada, o sea, yo la armé y hice un show de televisión sin tener disco, sin tener sello disquero ni nada. Uh-huh. Gracias a Luisito Vigoró, hijo, que fue el que me dio la oportunidad de ir. Dos temitas tenía montado, Dueño de Nada y Por Si Acaso. Okay. Y entonces cuando toqué Dueño de Nada, todo el mundo bailó y gozó. Cuando toqué Por Si Acaso, yo veía que la gente se me quedaba mirando así, y serie, yo decía, uy. Y era que la gente le encantaba. Le estaba tocando. Exacto. Y entonces, ahí los músicos se habían ido, unos cuantos que querían seguir trabajando, que no los critico porque ellos me hicieron una pregunta y yo se la contesté. Mira, ¿cuántos guisos hay este mes? Y yo le dije, ninguno, pero hay muchas expectativas y hay mucho deseo de trabajar. Si te queda, pues yo sé que va a salir bien. No, pues yo tengo que irme, tú sabes, hasta seguir. Por ahí para abajo. Y siguieron por ahí. Entonces los que se fueron se lo perdieron y los que vinieron se lo gozaron mucho. Porque trabajamos bastante. La agenda estaba llena, viajaste un montón. Gracias a Dios. A Puerto Rico. Mucho show de televisión, mucho apoyo. Y hubo aquí, viajé, hacía una gira de Chicago y Nueva York para los desfiles puertorriqueños, con la orquesta completa. Unas satisfacciones inmensas, no solamente por los premios que me dieron, sino porque me desarrollé rápidamente. Tuve que como te estaba diciendo ahorita, practicar. Irme donde Joaquín Sancho, maestro de canto, a coger clases. Irme donde Alex de Castro, mi compadre, a que me dieron un libro que se llama Danhauser, de Sonfeo Entonado, para yo practicar y seguir puliéndome. Para educarme, pero era constante. O sea, no era de que yo descansaba el lunes, el martes, no. Tuve que meterle mano. No, que era literalmente, ese era tu trabajo, que era... Exacto. Pues, trabajar, viajar, básicamente ese proceso de viajar pues te podía afectar las cuerdas vocales, pues no se cansan, cómo entonces, poder usar la respiración. Gracias a Dios. Pues, y nunca falló, gracias a Dios. Gracias al Señor, mantenemos mente sana y cuerpo sano. Yo puedo decir mi edad ahora mismo, 53 años, no fumo, no bebo, no vuelo, no me meto droga, soy un tipo straight en ese sentido. Llevo 29 años con la misma esposa. Sí, señor. Ahí está mi hija chiquita. Sí, señor. Llevo trabajando en la música por los últimos 25 años constantemente, gracias a Dios. Sí he tenido mis altas y mis bajas como todo. Tuvimos que trabajamos juntos, hasta secuencia tuvimos que hacer, sí, porque la cosa no estaba, y un miércoles trabajar no estaba en agenda, y lo logramos hacer, lo estuvimos haciendo por espacio como 3 o 4 meses, que tú eres parte de ese proyecto. Sí, señor. ¿Qué te puedo decir? Pero hay una satisfacción inmensa porque todavía el público nos respalda. La gente que está por internet escuchándonos, los hermanos colombianos que están escritos por ahí. Señor. Que si yo vengo o no vengo, mira, yo vivo eternamente agradecido. El pueblo colombiano es un pueblo que en verdad está bien
unido al boricua. Ellos dicen que nosotros hasta las piedras cantan, que es un número de los LeBron Brothers. Uh-huh. En verdad nosotros, el que no viva agradecido, donde hay un colombiano en el mundo, la música llega, y más la mía, Manolo Lescano. Le hemos dado la vuelta al mundo representándonos, los hermanos latinoamericanos, excelente, y los hermanos boricos que están fuera también, que sienten la nostalgia de escuchar la música romántica, porque no es la salsa monga. Sí, hay mucha gente que dice salsa monga, pero es romántico con swing. Esa fue la revolución. Y hemos estado trabajando constantemente y esperemos, Dios, que siga el auspicio y la hermandad. Tengo una loseta en mi casa que dice gracias Colombia. Sí, señor. Así que escrita. Esa es la casa, esta es tu segunda casa. Eso es así. Te recibe con mucho cariño y puedes trabajar sobre todas las cosas. Bueno, vamos a seguir hablando después de esta breve pausa con Manolo Lescano, pero antes vamos a escuchar el tema Amor, Amor, porque Amor, Amor. María, ahí estaba. A swing completo, vamos a escucharlo. Me rompiste el corazón, no dejaste casi nada. Me quitaste la ilusión, te llevaste mi esperanza. Voy buscando por ahí, en los cajones de la casa, para ver si un día al fin miramos a la cara. Solo una foto tuya necesito y nada más, para irme a la calle, para irte a buscar. Amor, amor. Tanto que te encuentres tan distante. Regresa ya. Pensaba que estaba cerca.
mira con las manos y se toca con los ojos. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo, veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1:00 p.m, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo. Donde escucharás lo que necesitas. Y deseas saber. El añadido. El añadido. Noticias. Datos. Predicciones. Entrevistas. Y más. En El Añadido. Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Bueno, y seguimos hablando con Manolo Lezcano. Hemos estado escuchando súper éxitos y éxitos y más éxitos y más éxitos. Y queremos saber qué es lo próximo que viene con Manolo Lezcano por ahí. Sé que hiciste un disco cristiano hace poco también. Sí, hice una producción cristiana que se llama En el Camino. La cual no la hice con fines de lucro, sino la hice por una afinidad que Dios me ha dado bendiciones, como la que tengo aquí al lado mío, mi hija más pequeña. Ahora tengo un nieto de 1 año y 4 meses. Porque siempre uno se acuerda de Dios cuando uno tiene una necesidad. O sea, tú siempre dices, ay, Dios mío, ayúdame. Ay, Cristo, por favor. Sácame de aquí. Cuando tú estás en la buena, que estás con el banco fuleado, que estás bien montado, con aire y perfumado, dale gracias a Dios. Haz algo para agradecer a Dios. Y yo entendía que los números estaban en rojo entre él y yo, los míos. Y yo le hice una producción En el Camino, la cual la di completa. Bobby Rosario fue el pastor que se encargó, que recientemente, hace como 2 años, falleció. Y como te digo, y me sentí cómodo con ella. Grabé con los hermanos LeBron Brothers en el 40 aniversario, volumen 2, En las nubes trepado. Wow. Un número que yo crecí escuchándolo desde pequeño. Grabé con la Bronco de Venezuela, que está radicada en México ahora mismo. Félix Chacaíto, ¿Cómo me arranco este amor? Un tema bien bravo, bonito, salsa romántica, pero con mucho swing completo. Y entonces ahora hemos sacaron una recopilación mía hace poco de las dos primeras producciones que se llama Mis Éxitos. Uh-huh. Bajo Corral Record, que lo están vendiendo aquí en las tiendas de disco. Todavía no hemos negociado el billete entre... La parte monetaria. Pero eso viene. Yo siempre he dicho que todo viene a su tiempo, en el tiempo que Dios quiere, no en el que uno quiere. Correcto. Y entonces, seguir trabajando lo que tenemos. Nos han hecho unos acercamientos por ahí, unos cuantos sellos disqueros en Colombia, pero la economía está tan mala que yo entiendo que no vale la pena grabar una producción completa. Yo sí entiendo que tú puedes hacer un tema y pegarlo, como es el caso de Giro López, que vino por ahí hace poco con Terremoto. Uh-huh. Tú sabes, poco a poco así, porque el mercado es mejor vender un temita que tratar de vender 10 y no se venda ninguno. Sí. ¿Sabes? Y nada, cuidarnos en salud, apenas tenemos 53 años. Yo he hablado con un sinnúmero de colegas que viajan el mundo, y me dicen, wow, Manolo, yo a los 53 años todavía yo no había salido de Puerto Rico. Eso es así. Y entonces, gracias a Dios, pues Dios me ha dado esa bendición. Las metas son mantenernos. No es llegar, es mantenerse. Yo no quiero ser el primero ni el último. Quiero estar en este bote, al igual que estás tú y están un montón de muchachos. Seguimos luchando. Que los brazos no se cansen. ¿Qué consejo le puedes dar a toda esa nueva generación que está perseverancia, saliendo? Perseverancia, profesionalismo y respeto. Me entiendo. Perseverancia de tú seguir esto que empezaste y no rendirte, porque lo que tú has grabado, Oscarito, y yo he grabado, no va a morir. Uh-huh. Eso queda ahí. Eso queda para ahí. Físicamente, por ley de vida, uno se va. Uh-huh. Pero lo que tú haces bien, yo llevo viviendo de los números que yo grabé en el 1990, que salió en el 91, todavía están update, están al día con arreglistas de la talla de tu papá, uh-huh, como Ramón Sánchez, Cuto Soto, sí, Humberto Ramírez, se me olvidan unos cuantos, ahorita te dije Burito Alvarado, Eric Figueroa. Sí, personas preparadas totalmente. Personas preparadas que son arreglos que ellos lo visualizan y todavía están al día, uh-huh, y bien adelante. Cada país, yo monto una orquesta diferente. Sí. Y en ese país todos los músicos son profesionales. Me dicen, wow, maestro, estos arreglos están
cuando hay un buen arreglista con eso bien escrito, gracias, todo suena. Y con buenos músicos, todo va a sonar porque eso está escrito ahí. La música es universal, todo el idioma es universal. Y entonces, pues, lo ideal que yo le recomiendo es respeto hacia esa gente que te está viendo en otros países y hacia tu propia gente, tuyo como tú, la perseverancia que te dije, la buena voluntad y la buena fe y no rendirte. O sea, esto es todo, esto no es de hoy. Uh-huh. O sea, tú no vas a sacar una producción como yo la logré sacar y pegarme en el primer tema. Uh-huh. 6 meses número uno en el Hit Parade, por si acaso, uh-huh, en todas las emisoras de Puerto Rico. No, ya esos tiempos pasaron. Y eso está difícil. Está muy difícil. Eso ya. Ya hay otros elementos, está el internet también, otras herramientas. ¿Verdad? Ahora hay emisoras por internet que podemos llegar a través del internet. No, ese ha sido el palo. Ese es yo espero, de poco yo espero que la tecnología avance tanto que yo cante de casa y me vean en una pantalla gigante en otro país. Por Skype, y no tenga que ir a correr para allá. Canto en casa, tú sabes, de aquí para arriba y sin pantalones abajo. Me preguntan en la red social si sigues viviendo en Levittown. Todavía, gracias a Dios, llevo viviendo en Levittown. La sexta sesión, no me escondo, la Rosaleda 2, con la misma esposa por los últimos 29 años, no con la misma ropa, porque eso sí que no, pero sí, seguimos igualito, gracias a Dios. Números de contrataciones y lo próximo que vas a estar, que sé que vas a estar acá. Voy a estar el 30 de viernes, próximo viernes 30 en Manatí, en las fiestas patronales. Eso, en el pueblo. Gracias a Dios, fue otra lucha, sí, un pulseo que tuvimos ahí. Voy para Colombia 13, 14 y 15 y vuelvo a tocar aquí el 28 de febrero en el Mario del Condado, muy en el bien. Lobby de gratis para la gente allí, con el Big Bang, mi Big Bang porque son tres trompetas y dos trombones y es bastante gente. Sí. 787-358-6749 el celular. 787-784-0561, casa, oficina y baño. Porque sí, porque el teléfono llega hasta el baño. Te llega el cable hasta allá. Inalámbrico, llega hasta allá. 784-0561, 358-6749, Manolo Lescano, en el Facebook, Orquesta Manolo Lescano, los emails, Manolo Lescano. Cuando usted pone mi nombre, Manolo Lescano, ahí está, ahí arroba Yahoo, ahí ¿cuáles son los otros? Se me olvida la, el Twitter, Twitter también Instagram. Hay, pero eso lo trabaja la hija mía mayor, que es la fiebrúa, pero tengo aquí una secretaria ahí, que está aprendiendo y mucho. Y eso es muy bueno porque estás en contacto todo el tiempo con tu gente. ¿Qué, a través de estas cámaras, qué le puedes decir a esa gente que te sigue y ha admirado tu carrera desde el día uno? Muchas bendiciones. Gracias por auspiciar el talento joven boricua. Gracias por siempre contar con mi presencia. ¿Y qué le puedo decir? Muchas bendiciones y como decía Walter Mercado, amor. Amor. Y entonces, swing completo. Que no se olviden de nosotros, que estamos ahí para ustedes siempre. Besito. Y este tema que vamos a despedir el programa. Por si acaso también lo grabó la banda Echo, que estuvo aquí. Sí, porque yo soy parte de ellos. Sí, yo estoy en el video y todo. Ellos contaron mucho conmigo. Sí, estuvimos ahí. Muchas gracias a ellos por contar conmigo. Y también es un homenaje en vida, aunque tú no lo creas. Sí, señor. Por si acaso es el tema que todavía nos paga los préstamos, la financiera, sí, la escuela, nos da para pintarnos el pelo y comprarnos zapatos. El tema que nos ha abierto las puertas. Gracias al público, gracias por la oportunidad, Oscarito. Gracias aquí a Bonita, Lisa. Radio y Musicaliza. Musicaliza el programa, por la oportunidad, y estamos a la orden siempre. Dios te bendiga mucho. Acá a Marcel, el productor técnico, y a ti, perseverancia, gracias, y sigue para adelante, porque tú tienes un talento y tú tienes unos dones. Bueno, esto es otra faceta que yo no había visto de ti, pero está brava, o sea, está muy bien. Gracias a Dios, el que sabe hablar sabe donde quiera, y mucho éxito, y gracias por contar conmigo, y por ahí está la nueva producción, sí, señor, también. Mírala aquí, Marcel, para que la puedas poner ahí. Por ahí va, para que la puedas tener, sí. Es importante que lo puedas adquirir también. Está en las tiendas de discotienda por internet también, ¿verdad? Sí, eBay y todo. iTunes, y conmigo eBay. Más que nada, porque yo tengo muchas piezas de ella, porque esta producción, el sello Clave Record de Miguel Rodríguez y Manolo Lescano, la producción hecha también por mi persona. Muchos arreglistas, es un digipack y yo lo vendo baratito y lo tengo en casa. Pues, así que pide que hay, Dios te bendiga. Muchísimas gracias, y gracias por venir para acá. Me sirve de motivación tanto a mí como a muchos jóvenes, así que seguimos tu trayectoria y sigue para adelante como siempre. Así completo. Eso es, así que muchísimas gracias, mi gente. Será hasta el próximo jueves en otra edición más de Música Lisa. Bendiciones. Ya sé que nunca pasa.
Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio. En bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio. Y en Twitter, bonita-radio.